Buenos días, ¿cómo están, amigos? Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida en DGES TV, TV Aprendiendo. El día de hoy abordaremos un tema muy, muy importante y la importancia estriba en que es poco visibilizado y que la estadística es muy alta, y que es la trata de personas. Y nos acompaña para hablar de este tema alguien que, bueno, pues es, yo no sé si sea de las más expertas en nuestro país, pero yo creo que sí, desde mi punto de vista. Ha escrito un libro acerca de la trata de personas que se llama A mí no me va a pasar. Y ella es abogada, tiene una maestría en Derecho Constitucional, tiene una maestría en Medicina y Legal Forense. Y Medicina Legal Forense, y es especialista en Derechos Humanos y Género. Nuria Hernández, buenos días. Buenos Gracias días. Por estar con nosotros el día de hoy. Y también contamos, antes de que inicies, para darle a nuestras invitadas Karen y Areli, que son de la secundaria técnica número 6 y que nos acompañan para que ellas, como todos los jóvenes que nos están viendo, tengan la visión de lo que para ustedes es la trata de personas y que seguramente saben mucho. Y vamos a ver, todos los que nos están escuchando, qué piensan de la trata de personas, lo que se conoce y lo que es la realidad, los riesgos, qué consecuencias tiene y qué se está haciendo para prevenirla y qué podemos hacer para prevenirla. Nuria. Gracias, Oscar. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Gracias a la invitación. Y pues a mí me parece padrísimo que estemos los cuatro aquí, ¿no?, sentados, porque justo es a los jóvenes y a las jóvenes a donde tienen que llegar este mensaje. Hace rato las escuchaba por ahí cuando decían la trata de blancas, ¿no? Los conceptos los tenemos arraigados de esa forma, ¿no? El tema, ya, el concepto ya no es trata de blancas, por ejemplo, ¿no? El concepto ya evolucionó. ¿Por qué? Porque antes, efectivamente, ustedes tienen razón, a las mujeres que se les prostituía, ¿no?, eran mujeres de tez blanca, en su mayoría, porque a las mujeres de tez moreno-negra, ¿para dónde creen que las ocupaban? Como esclavización. Ajá, como esclavas, ¿no?, o en el campo. Entonces, la vida fue cambiando, ¿no? Hubo migración, hubo movimiento de ciudades y las mujeres blancas también salieron al campo, ¿no? Y entonces ahora el delito de trata de personas se llama, perdón, ahora el delito se llama trata de personas, porque no nada más es contra las mujeres. ¿Ustedes sabían que también los hombres pueden ser tratados? ¿Tú sí? ¿Cómo crees que pudieran ser tratados? Pues, por los medios donde yo me enteré, ajá, se supone que a los chavos los llevaban o los invitaban a fiestas, antros, que es comúnmente lo que se hace, y es donde ya te empezaban a prevenir, porque empezaron a desaparecer nada más mujeres, como usted comenta, sino también hombres que los drogaban, los llevaban, los descuartizaban o los vendían simplemente al mercado negro. Ok, ¿y tú? Pues no sabía muy bien de los hombres, pero ahorita que ya supe, pues ya, ya me estoy orientando. Pues yo creo que este es el punto, Oscar. Sí, pero, ¿no?, pero fíjate, yo escucho cuando le preguntas a Areli si sabía algo de la trata, ¿por qué no a las mujeres de tez moreno negra? Así dice, porque ellas las llevaban a la esclavitud. Uh-huh. La trata de personas, ¿a qué nos lleva en general? A la esclavitud. O sea, ¿no?, es esclavitud finalmente. Es muy interesante esto que dices porque, bueno, ¿ustedes han leído la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Poco. Bueno, en el artículo primero de la Constitución nos dice que en este país pues no hay esclavitud, ¿no? La realidad es que pues sí hay esclavitud, ¿no? Entonces estamos hablando de, ustedes acaban ahorita de mencionar, dos de las modalidades de la trata de personas, ¿no? Cuando ustedes escuchan trata, seguro, como todos los demás, pensamos que solamente se trata, ¿no?, de la prostitución forzada de las mujeres, ¿no?, que a las mujeres las obligan a prostituirse y que de ahí sacan dinero. Esa es una de las modalidades del delito de trata. ¿Areli?
Areli, nos comentaba otra modalidad que puede ser el enganche, ¿no?, de las personas de menores de 18 años de edad para actividades delictivas, o también hablaste sobre la venta de órganos, ¿no? Esa es otra modalidad del delito de trata de personas. A mí me parece muy importante que estemos hablando aquí los cuatro, porque justo lo que falta es información. Claro. ¿No? Karen, ¿qué otras, aparte de esas, se te ocurre? ¿Qué otras se me ocurre? Pues lo que tengo en mente y todo lo que he visto, pues simplemente son las ventas, los órganos, o a veces hasta los niños los llevan a base de engaños, de que si te compro esto, te vienes conmigo. Y creo que a mí me educaron de que si un desconocido se te acerca, di que no a lo que te piden o a lo que te dicen que vayas a hacer. Entonces, pues también eso es como la forma en que se llevan a los niños a venderlos a otros lugares y todo eso. Muy bien. Fíjate cómo los papás previenen. Sí. Te van educando para eso. Pero ¿habrá papás que no hagan esto de prevenir? Pues ya lo platicábamos hace rato, ¿no? Un poco el miedo a hablar del tema. El tema es un tema complicado, es un tema que en el que está relacionada la delincuencia organizada, ¿no? Claro. Donde está la venta de drogas, ¿no? Entonces, por supuesto que a lo mejor los papás tenemos miedo, ¿no?, de hablar de estos temas con nuestros hijos o con nuestras hijas. Pero ve la importancia de que ella conozca, de decir, pues es que si un extraño no se me acerca, pues tengo que tener precaución. Pero fíjate, dicen, nos educaron, dice Karen, me educaron para que si un extraño se me acerca, le diga que no, si me ofrece algo, le diga que no, pero si lo hace por internet, ¿qué pasa? Eso es importantísimo. Ahí. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues realmente la sociedad ahorita como que se está adaptando al internet, a todas esas redes. Y tal vez nosotros pensamos que las redes son seguras y todo eso, pero realmente no. Y hay veces que niños que quieren ser populares entre toda la gente, acepta gente desconocida y finalmente ellos no saben si son niños, si no son, si son gente mayor que está pues vinculada con varias personas. Claro, eso es muy importante. ¿Y ustedes cómo pudieran prevenirse de ese tema? ¿Cómo se les ocurre? ¿Sus papás conocen sus claves de internet para, por ejemplo, de Facebook? Sí. ¿Sí? ¿Tus papás saben cómo entrar a tu Facebook? ¿Sí? ¿Tus papás? No. ¿No? ¿Por? Mi papá confía completamente en mí, plenamente, y él me educó de pequeña y con una, como, es muy estricto, en palabras más cortas, bueno. Uh-huh. Estrechamos y la mano y nos dimos la confianza de decir, a ver, papá, tú no veas mis cosas a través de esa visión que tú quieres tener, al tener control sobre mis cosas. Uh-huh. Yo no lo voy a hacer, confía en mí. Yo no me meto a tus claves para saber lo que tú haces, porque yo confío en ti. Entonces, hay que tener esa confianza en saber, en decir, a ver, hija, pues yo confío completamente en ti, entonces no lo hagas, uh-huh, porque yo sé que tú no lo vas a hacer. Y yo decir, bueno, mi papá tiene su apoyo y su confianza apoyada en mí, y pues yo no le voy a decir, no, papá, pues yo qué tal que me ando metiendo con otras personas sin que tú lo sepas. Ok, pero a mí me parece importante lo que nos comentan por acá, ¿no? Karen. Es bien importante que ustedes se protejan, se autoprotejan, ¿no?, en la forma en la que distribuyen la información personal, su información. ¿Por qué? Porque como decías, a lo mejor el que está del otro lado del internet no es una persona de... ¿Cuántos años tienes? 14. No es una persona de 14, ¿no? No es una persona de 6, a lo mejor es una persona de 60 años. A través de las redes sociales se enganchan a jóvenes como ustedes, ¿no? A jóvenes varones, ¿no? Niños, para a lo mejor engancharlos y decirles que les van a prometer un trabajo a lo mejor en Durango o a lo mejor en Sinaloa, donde les van a pagar muchísimo dinero. Y los jóvenes, aunque tengan toda la confianza de sus papás, ¿no?, pues también caen en esas promesas. Los adultos también lo hacemos, ¿no?, porque siempre aspiramos a una cosa mejor. Claro. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es los papás tener confianza en nuestros hijos, sin embargo, sí tener la clave para poder entrar en un momento de riesgo.
Sí. No, no, no estar entrando de manera cotidiana a tus redes para ver con quién estás tú interactuando, sin embargo, sí tener una clave, tener la clave por cualquier cosa que pueda suceder, nosotros saber hacia dónde, dónde buscar lo que está sucediendo. Sí, fíjate que muchos casos que se han podido recuperar a los y a las adolescentes, la última vez que tuvieron comunicación fue a través del Facebook y entonces los padres pudieron identificar quién fue la última persona con la que hablaron. Una cosa que a mí se me ocurre que lo hicimos en Guerrero alguna vez y se los propongo, ¿no? A lo mejor y se los propongo a todas las personas que nos están viendo. Que en familia hagamos un cofre, ¿no? Una cajita. Y entonces todos, papás y los hijos, metamos nuestras claves de celular, de Facebook, de todo lo que yo ya no sé que existe, ¿no? Pero ustedes sí. Y entonces metíamos las claves, aunque nos teníamos confianza, ¿no? ¿Por qué? Entonces se cerraba la caja, se cerraba así con muchos diurex por todos lados y se firmaba, ¿no? Y ya casi se llevaba al notario, ¿no? Y entonces prometía que esa caja se iba a abrir solamente si hubiera una emergencia, ¿no? Solamente si hubiera una emergencia donde a lo mejor el papá no aparecía o la mamá no aparecía o los hijos desaparecían, ¿no? Y es una forma segura de saber que tenemos ahí una información muy valiosa para poder conocer cuál era la relación de los hijos en estas redes sociales, ¿no? Sí, eso. Sí, es como nosotros ir teniendo acciones para prevenir, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante esto que nos comentas. Sí, a mí, por ejemplo, también me gustaría saber y platicar con ellas. ¿Ustedes creen que a través de una promesa de amor puedan las adolescentes ser enganchadas para el delito de trata de personas? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes conocen algún caso? Sí. En Tlatelolco ya lleva años, sí, pero unos chavos, bueno, una chava y un chavo de la UNAM, si no mal recuerdo, uh-huh, se estaban conociendo, entonces pues el chavo le dice a la chica: oye, ¿sabes qué? Pues ya llevamos saliendo tanto tiempo y quiero pues que me des la muestra de amor, como ellos le llaman. Uh-huh. Entonces se fueron a un hotel y pues la chava en el momento, pues los vecinos empezaron a escuchar y empezaron a ver por las ventanas que dejaron abiertas y decían que pues la chava le decía que ella no estaba lista y que todavía no quería estar con él porque pues ella no estaba segura y pues no quería embarazarse y todo esto. Y la iban a regañar sus papás muy fuertes si ellos se enteraban de alguna otra cosa. Uh-huh. Entonces, pues, el chavo se enojó y, pues, la mató. Uh-huh. En el momento en que la chava se negó, pues, el chavo muy estudiado y todo, inteligente, en su escuela, muy sobresaliente, la mató. Y, pues, se supone que llegó a un grado de locura donde, pues, tanto la inteligencia o lo que el tipo tuviera en mente, pues sintió ese rechazo de la chica que llevaban ya tiempo y pues la mató. Bueno, eso estamos hablando ahí de un feminicidio, ¿no? Más que de un tema de trata de personas, pero bueno, tiene que ver, ¿no? Cuando tú dices, es que le pidió la prueba de amor. Muchas veces, muchas ocasiones a las jovencitas como de su edad, ¿no? Las enganchan a través de prometerles, pues justo esto, que voy a casarme contigo, que te voy a hacer muy feliz, que voy a hacer... Esto cuando las princesas de Disney nos dicen que el príncipe debe de ser perfecto y azul, ¿no? Por eso él viene de azul, pero yo ya no le creo, ¿no? Y entonces, justo esto, entonces les dicen, ¿no? Les prometen cosas para prostituirlas, ¿no? O para pedirles que se tomen fotografías para luego subirlas en el internet, ¿no? Eso ha pasado mucho en las escuelas últimamente, ¿no? Que se toman fotografías en el baño y terminan en un portal de pornografía, ¿no? ¿Quieres decir algo de esto? Ah, bueno, algo así. Sino que, pues, como usted comentaba, lo que nosotros le llamamos son los packs, que uh-huh, es en español paquete, es mandarle, o sea, tu cuerpo desnudo a la persona que tú quieras, tu amigo, lo que sea, pero pues tú no sabes si esa persona la va a hacer en tu contra. Entonces, pues muchas veces, como usted también comentaba, y comentaban los dos hace rato, que era
el que no sabemos si la persona que está atrás de ese portal está en, pues tiene 60 años. Entonces, pues ellos toman tu cara, toman tu cuerpo y lo suben, como usted comentaba. Esa, por ejemplo, es otra modalidad del delito de trata de personas, Claro, ¿no? pero yo les pregunto, olvidándonos de si es alguien de 60 años, ¿será lo más adecuado que tú tu intimidad la estés mandando por medios electrónicos? Aunque sea a tu par, o sea, aunque sea un joven de tu edad. ¿No? O sea, como este tipo de situaciones, luego solo lo observamos que es alguien más grande, alguien, pero ¿qué tan adecuado será de que tu intimidad, o sea, tú como persona, esto que debes de cuidar tanto, a pesar de que se hable de las libertades, eso hay algo en la dignidad de las personas que se debe de cuidar, lo estés mandando por redes a quien sea, ¿no? Sí, porque al final pues nos ponemos todos en En riesgo, riesgo. ¿no? Existe algo que se llama público, privado e íntimo. Y lo íntimo, pues es eso. O sea, esto puede ser en un espacio íntimo. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos un corte, Nuria, Muy bien. y también ustedes, para, regresando, hablar de este amor Del amor romántico, romántico. del amor romántico, que yo creo que los adolescentes van a estar ahí al pendiente? ¿Qué es el amor romántico? ¿Sí vale la pena? ¿No vale la pena? Regresando, vamos a hablar. Que estás a punto de terminar el nivel secundaria e ingresar al nivel medio superior. Es tiempo de decidir hacia dónde deseas encaminar tus estudios. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Es un portal donde podrás encontrar actividades de orientación vocacional, la información que requieres para ingresar o continuar estudiando el bachillerato y qué puedes hacer después de terminarlo. Dentro del portal podrás encontrar las siguientes opciones. ¿Sabes para qué eres bueno? En esta opción podrás realizar un test, el cual te ayudará a identificar tus intereses y habilidades vocacionales. Realizarás dos pruebas y al final se proporciona un reporte en el cual te aparecerá tu perfil y áreas de conocimiento que se encuentran asociadas hacia ti. Descarga la guía. Descarga la guía. Se te proporciona una guía la cual está basada en el examen que presentarás originalmente. No obstante, te recomendamos tener presentes tus estudios básicos de secundaria para que sea reforzada tu preparación para este examen. ¿Qué es el bachillerato? ¿Qué es el bachillerato? Si aún tienes dudas de lo que es y en qué se conforma un bachillerato, aquí te describe la información que requieres. ¿Cómo encontrar una ¿Cómo beca? Encontrar una beca? No hay excusas para no seguir estudiando. Dentro de los beneficios de Decide tu bachillerato, brinda apoyo de becas a la necesidad de cada uno de sus estudiantes. Ingresa al portal www.sems.gov.mx/Decide tu bachillerato. Te solicitan completar un registro para quedar inscrito en el portal y tener una sesión disponible. De Gest Media, cerca de ti. Estamos en Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y el día de hoy nos acompaña Nuria Hernández y Karen y Areli. Y estamos hablando de un tema importantísimo, la trata de personas. Y durante la primera etapa del programa hablamos qué es la trata de personas, cuáles son algunas de las formas de trata de personas. Y antes de irnos al corte, quedamos de que íbamos a comentar cuál es el amor romántico, qué características tiene, qué pasa con el amor romántico que socialmente e históricamente es aceptado. Sí, pues yo retomo un poco lo que decía Areli hace rato de cuando decías, pues es que eran novios y entonces le pidió la prueba de amor, ¿no? Que yo recuerdo, yo tengo muchísimos más años que ustedes, ¿no? Y desde que yo era niña, pues escuchaba ese tema de la prueba de amor. De la prueba ¿no? de amor, sí. Y ¿qué pasa? ¿Por qué la relación del amor romántico con el tema de trata o del amor romántico con la violencia en el noviazgo? Claro. ¿No?
Yo más bien quisiera preguntarles, y ahorita yo contestaría algunas otras cosas. ¿Para ti qué sería el amor? ¿El amor? Ajá. Este amor romántico. Pues es como un noviazgo donde se aman. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Te juran bajar las estrellas, todo el universo completo. Yo creo que eso es. Okay, ¿y para ti? ¿Le digo la verdad? Sí, pues sí. ¿Sobre qué es el amor romántico? Uh-huh. Pues no lo sé, porque no lo he experimentado. Ok. Bueno, pero ¿se acuerdan estas historias de las princesas, no? O de las telenovelas que pasan en todos los días, ¿no? De que alguien conoce en un día a una persona y se enamora, ¿no? Y piensa que es el amor de su vida y que le va a bajar la luna y las estrellas y que ya no va a tener que trabajar la otra persona, ¿no? Y que va a estar protegida. Y que va a matar al dragón. Al dragón. ¿No? O sea, todas las cosas que adversas de la vida, él se las va a resolver. Él las va a proteger, ¿no? Y bueno, históricamente a las mujeres nos han enseñado que así, ¿no?, es el amor. Desde que somos chiquitas nos dicen que tenemos que buscar a alguien que nos proteja, que tenemos que buscar a alguien que nos cuide, que tenemos que buscar a alguien que nos mantenga, ¿sí o no? Ahora ya no tanto, pero por ejemplo en mis tiempos sí, ¿no? Y resulta ser que crecemos pensando así. Y entonces cuando encontramos a esa persona que pensamos que es la persona que llena el traje del príncipe azul, ¿no?, pues accedemos a hacer cosas por esa persona y por ese amor, ¿no? Les comento, por ejemplo, en el tema de trata de personas en específico, un adolescente de su edad, más o menos, que venía en el camión de Hidalgo hacia la Ciudad de México, conoce a un hombre que le promete esto que tú estás diciendo, ¿no? Las estrellas, la luna, se va a casar con ella, le va a presentar a la familia, le va a comprar un anillo de matrimonio. Y resulta que en base a ese amor, ella se enamora a esa niña en una hora de camión, ¿no? Y le dice, bueno, vámonos a conocer a tu familia. Y la familia hace todo el show porque están dentro de este tema de la trata de personas. Y entonces la suegra recibe a la niña, es decir, montan todo un escenario en relación a este amor de estos jóvenes, ¿no? La realidad es otra. Cuando él, por fin, la muchacha se va con él a vivir, le dice, bueno, fíjate que tú me amas mucho, ¿no? Y entonces, como tú me amas mucho, yo no encuentro trabajo, pero seguramente tú sí vas a encontrar trabajo. Y como tú me amas mucho, más allá de darme la prueba de amor, ¿no?, sexualmente, necesito que me des la prueba de amor porque necesitamos comer y necesitamos pagar un departamento. Y entonces ya te conseguí un trabajo. Y ese trabajo es justamente la prostitución, ¿no? La prostitución forzada. Y entonces esa mujer, esa niña, una niña de 14 años, pues termina siendo explotada 60 veces al día, ¿no? Prostituida 60 veces al día. Lo mismo pasa con las relaciones de violencia en el noviazgo, ¿no? Empezamos en una relación, pues, bonita, ¿no?, donde nos prometen absolutamente todo, y esa realidad, pues, va cambiando, ¿no? Desde una palabra donde te comparan con otra persona, desde una palabra donde se burlan de ti por tu peso o por tu cabello, ¿no? Donde te empiezan a celar, a revisar tu celular. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda ser una forma de violencia en el noviazgo? El difamar y hacer sentir a esa persona inferior. Por ejemplo, ¿no? ¿A ti, hija? Cuando te discriminan, a lo mejor, ¿sí? ¿Puede ser? Ok, esa también, ¿no?, es otro ejemplo de donde observamos que ese amor romántico con el que nos enseñan a iniciarnos en las relaciones con las personas, puede terminar en dos graves situaciones, ¿no?, que es la violencia en el noviazgo y que en algunas ocasiones puede derivar hasta en el delito de trata o en el de feminicidio, como decías hace rato, a la joven que mataron en el hotel, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que, pues, que ustedes sean, como ahorita las estoy viendo, ¿no?, adolescentes empoderadas y con conocimiento sobre este tema. Porque ¿qué va a hacer eso? Pues prevenirlas, ¿no?, lo que tú decías hace rato. Lo más importante para el empoderamiento de los adolescentes es el conocimiento. Así es. ¿No? Cuando no conocemos los riesgos, no nos podemos empoderar, no podemos aprender a defendernos, no podemos tomar
acciones para denunciar, para pedir apoyo con nuestros papás, con nuestros maestros, porque desconocemos que todo lo que nos está sucediendo es parte de un proceso que se llama violencia. Violencia, porque, total. Porque la violencia no es automática, no es espontánea. La violencia se va preparando, es un proceso. Porque yo es una escalera. Uh-huh, yo les pregunto, si ahorita alguien te agrede, tú te defiendes, pero si tu novio, al cual ya quieres, porque te fue preparando durante 3-4 meses, no sé, o más, te agrede porque lo amas, lo aceptas. Y lo perdonas. Y lo, aparte, lo perdonas. ¿No? Y entonces empieza todo esto, ¿no? Lo que se conoce como el círculo de la violencia, pero es un proceso. Es un proceso. O sea, no es en automático, no es espontáneo, hoy ya acepté que me violente, no. Es un proceso. Por eso, ustedes que nos están comentando, que lo identifican, compártanlo con sus amigas, con sus compañeras. Es importantísimo eso, que quienes ya conocen del tema lo compartan con sus compañeros. Los papás que vivimos en otra época, donde, sí. Donde no sabíamos, porque no se hablaba de las violencias, primero de género y luego algo tan importante que es donde empiezan muchas violencias de género en el noviazgo, uh-huh. ¿No? Eso no se hablaba en nuestra época, pero hoy que se habla, bueno, los papás tenemos que aprender a cómo orientar a nuestros hijos, los docentes, o sea, tenemos una responsabilidad grande, ¿no, Nuria? Tenemos una responsabilidad grande como sociedad y ellas tienen una oportunidad grande con el conocimiento de estos temas, ¿no? Yo, pues ya sé que de aquí van a salir con el conocimiento de que ya no se dice trata de blancas, ¿no? Que se dice trata de personas, que no nada más las mujeres somos víctimas de este delito, sino que también los hombres. Y que no solamente es para fines sexuales. Que no solamente es para fines sexuales, ¿no? Que también la trata puede ser para, por ejemplo, han escuchado la explotación en los campos agrícolas, ¿no? Donde están en condiciones totalmente infrahumanas, donde hay niños trabajando uh-huh. en las minas, en los campos. Por ejemplo, los adultos mayores que están pidiendo limosnas en las esquinas. A ellos también los obligan, ¿no? A las señoras que traen muchos niños cargando y que piden limosna en las esquinas. Muchas veces todos ellos son víctimas del delito de trata de personas. Entonces yo sí creo que es muy, 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 muy importante lo que acabamos de hacer el día de hoy porque abrimos ese tema a claro. otras realidades, sí. ¿no? Los jóvenes que piensan, nosotros cuando vamos a las escuelas y luego les preguntamos qué quieren ser en la vida y contestan, quieren ser sicarios. Eso, los sicarios... es trata de personas. Pues sí, son parte, ¿no? O te dicen, quiero ser padrote. Ajá. ¿No? El ejemplo que tenemos en Tlaxcala. Tlaxcala es un estado, desgraciadamente, donde hay mucha trata de personas, ¿no? Y es justo ahí donde se hizo ese experimento con los jóvenes de preguntarles, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Pues yo quiero ser padrote, ¿no? Y a las adolescentes, a las niñas en el norte, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Pues novia de un sicario, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. Claro. ¿No? Con la forma, con los programas que vemos todos los días, que bueno, si no los podemos quitar del aire, pues sí tener conciencia de que lo que estamos viendo no es la realidad, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando te prometen algo que es maravillosamente perfecto, pues desgraciadamente eso no existe. No existe. ¿No? Sí. Y pues nosotros, el enemigo número uno de los programas de televisión, de radio, de todos los medios, es el tiempo. Y el tiempo pues nos hace que nos vayamos despidiendo. ¿Quisieras decir algo al respecto de lo que hoy estuvimos hablando, Karen? Pues de que simplemente todos los niños y personas que están viendo esto, pues informen de las cosas que están pasando aquí y pues se prevengan de todo. Muchas gracias. Gracias, Karen. Arely. Si te sucede cualquier cosa que se acaba de comentar, busca ayuda o no la busques, simplemente tú trata de ayudarte. Entonces piensa en lo que está bien y en lo que está mal. Tienes una edad y esa edad te ayuda a concientizar. Gracias, Arely. Nuria, ¿con qué? Pues yo estoy muy agradecida con ustedes tres. Gracias a ustedes dos, chicas, por compartir estas experiencias, porque aparte aprendí hoy muchas cosas de ustedes. Y yo las voy a invitar a que bajen de internet un libro, este libro que se llama A mí no me va a pasar. Y en este libro van a encontrar
historias reales de todas las modalidades del delito de trata, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en este libro van a encontrar algunos tips para poder prevenir que seamos víctimas de este delito, tanto para ustedes como para sus papás, ¿no? Yo estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan. Mi correo es nuria1.hernandez@gmail.com y pues aquí estoy para cualquier duda o comentario que quieran ustedes o sus compañeros hacerme, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes tres, Karen, Areli, Nuria Hernández, que de verdad es una especialista en el tema y este libro que lo pueden bajar con la generosidad de Nuria, que lo pueden bajar gratuitamente de internet, se llama A mí no me va a pasar, cómo entender la trata de personas desde sus historias. Y lo edita la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Lo pueden bajar de internet, y así se llama, A mí no me va a pasar. Porque en el libro me explicaba Nuria, lo estábamos leyendo, después de cada capítulo trae qué cosas tenemos que hacer para prevenir la trata de personas en sus diferentes modalidades. Entonces, a los padres de familia, a los docentes, jóvenes que nos están viendo, bájenlo. Es un libro, además, que está en un lenguaje para jóvenes. En un lenguaje que es entendible. No es un lenguaje técnico ni académico, sino en un lenguaje que ustedes lo van a poder entender, que está accesible, que cuenta las historias reales. Eso es importante. No es la teoría, es historias reales, narradas por quienes lo vivieron. Entonces, es un buen libro que a todos les puede servir, sobre todo para prevenir. Esto de a mí no me va a pasar. A ver, explícanos, Nuria, creo que todavía tenemos tiempo para que nos digas, a mí no me va a pasar desde está allá afuera y a mí no me va a pasar cuando ya estás empoderado. Claro, yo le decía a Óscar hace rato que lo más difícil de este libro fue ponerle el título, ¿no? Porque pues, tenía que ser un título que llamara la atención, pero más allá de eso, tenía que ser un título que invitara a la reflexión. Y entonces es justo eso, a mí no me va a pasar porque pensamos que a nosotras no nos puede pasar. O sea, que le pasa al de la esquina, o que le pasa al de la familia de allá, o que eso pasa en el estado de Tlaxcala nada más, ¿no? Y pensamos que nosotras estamos como protegidas, ¿no? Protegidos en otra burbuja, que eso no pasa. Eso es falso, eso no es una realidad. Y la otra aseveración, ya como dice Óscar en sentido positivo, es a mí no me va a pasar porque yo ya sé de qué se trata el delito de trata de personas, ¿no? Porque ya me informé, porque ya sé que no nada más es prostitución forzada, porque ya sé que es pornografía infantil, porque ya sé que es mendicidad, ¿no? Entonces, en esos dos rumbos yo dejaría este tema, ¿no? La importancia de la información. Claro, y que ojalá y que el concepto de ustedes, a mí no me va a pasar, es porque ustedes están tomando precauciones para que no les pase realmente y no crean que a mí no me va a pasar es porque solo les pasa a los de afuera que son débiles, que no tienen una familia. Todos pensamos eso, que nosotros sin tomar acciones no nos van a pasar las cosas. No, para que no nos pasen debe ser desde la posición que nos dice Nuria, tener el conocimiento, tomar acciones, tejer nuestras redes familiares, que es la más importante, la primaria. La primera red de protección, nuestra red familiar, luego las escuelas, o sea, en la escuela nuestra segunda red de prevención de lo que nos puede pasar. Entonces, jóvenes, siempre, ojalá y puedan decir, a mí no me va a pasar porque estoy informado y no tengo miedo a denunciar, no tengo miedo a compartir con mi familia lo que me está pasando. Soy Óscar Ortiz, estamos en el programa del cual nos despedimos, Cultura de Paz, un estilo de vida, de GEST TV Aprendiendo, y le agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas, por el apoyo para que este programa se pueda realizar. Gracias, Nuria. Gracias, Oscar. Gracias, Karen. Chicas. Gracias a todo el equipo. Gracias.